¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Semana Nacional, 25 Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de DGES Media. Y tenemos hoy una transmisión aquí especial con alumnos de escuelas secundarias técnicas, alumnos de tercer grado, que van a realizar una plática muy interesante con dos arquitectos. Vamos a empezar saludando a nuestros entrevistadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate, por favor. Mi nombre es Gerald y estoy muy bien el día de hoy. Gerald, muchas gracias por estar aquí. Por allá, el joven. Mi nombre es Brandon y estoy demasiado contento de estar aquí. Brandon, muchas gracias, bienvenido. Bueno, y pues decía yo que van a entrevistar ellos a dos arquitectos, padre e hijo, curiosamente. Un arquitecto ya con mucha experiencia, uno joven, pero también ya en el ámbito de la arquitectura, que nos van a platicar referente a este tema de lo que son los desastres naturales y qué puntos pueden ellos apoyar. Arquitecto Enrique Pardiño, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Brandon, préstale el micro al arquitecto, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras aquí de estar dispuesto a platicar con jóvenes de secundarias técnicas? No, perfecto, perfecto. Ese es el futuro de México y es lo que necesitamos, que empiecen a hacer tablas desde muy jóvenes. Pues muy bien, y hablando de jóvenes, arquitecto Andrés Pardiño, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Me encuentro bien, con todas las ganas del mundo. Bueno, hay que ver que ellos son arquitectos, hay veces que, por muy profesionistas que seamos, nos ponen nerviosos las cámaras. Acá los chamacos porque ya tienen experiencia, pero bueno, los dejamos platicando con ellos. ¿Quién va a empezar, Gerald? Pues primero, antes que nada, me gustaría a mí saber, ¿ustedes cómo es que decidieron lograr tomar esta profesión basada en la arquitectura? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Desde niño, pues, tuve la oportunidad de que mi papá me llevara sus obras. Entonces me empecé a empapar desde pequeño, me gustaba el olor a construcción, me gusta andar en el sol, sucio, etc. Entonces de ahí como que me empezó a nacer el amor hacia la arquitectura y la construcción. Y esa es la historia. ¿Qué tal? Mira, pues a mí me atraía mucho lo que es el diseño y realmente quería empezar a construir, empezar a generar mejores ámbitos para que la gente estuviera más a gusto, más confortable, y pues realmente me agradó desde un principio lo que era la construcción, lo que era el diseño de vivienda, y pues aquí estamos tratando de aportar día a día un granito de arena para con nosotros, ¿no? Una pregunta, ¿por qué siendo la Ciudad de México una zona de alta sismicidad decidimos hacer edificios tan altos? Bueno, definitivamente, pues obviamente los edificios se empezaron a realizar por el poco espacio que ya existía en el Distrito Federal. Por lo tanto, los espacios que se fueron adquiriendo, pues en vez de hacer una vivienda para una sola familia, pues se decidió empezar a construir verticalmente. Por eso se ha dado el boom del Distrito Federal uno tras otro, y es lo más adecuado en este momento, ¿no? Porque ya no tenemos espacios para construir hacia los lados, entonces tenemos que crecer hacia arriba. ¿Ustedes qué características creen que deba de tener una zona para poder crear desde un edificio o hasta una casa o un rascacielos incluso? Primero que nada, infraestructura. Si no tienes servicios básicos como agua, electricidad, medios de transporte, formas de accesar, no se puede. Es correcto, son los principios básicos para poder tener un buen desarrollo, para que una familia pueda estar estable y pueda convivir perfectamente, los servicios básicos que llamamos, ¿no? ¿Qué tanto influye la calidad del suelo en una construcción? Muy bien, allá eso es muy importante. Mira, lo que es la República Mexicana, vamos a marcar como lo que es centro de América, pues hay variedad de subsuelos, ¿no? O sea,
hay infinidad, podemos encontrar que estamos nosotros del lado de Lindavista, en Coyoacán es otro tipo de subsuelo, varían. ¿Qué es lo más recomendable? Pues obviamente hacer estudios mecánicos para poder llegar a construir adecuadamente lo que se requiere en ese subsuelo. Bueno, pues como yo ya comentaba, ustedes me mencionaban las cualidades que debe tener la infraestructura para poder lograr tener un edificio o una casa bastante estable. ¿Ustedes qué me pueden decir que como persona debemos de tener cualidades para poder lograr ser un arquitecto? En primera, necesitas saber un poquito de todo, empaparte de todo, porque en este ramo de profesión necesitas saber de todo. Esa es una. Otra es amor por la arquitectura, o sea, generar espacios, sensaciones, no que solamente sea funcional, sino que la gente se sienta cómoda con el espacio, ¿sí? Pues bien, mira, siempre tenemos que mirar a lo que es el entorno y a lo que vamos dirigidos. Obviamente tenemos que aportar lo que nosotros tenemos como bases para poder empezar a desarrollar lo que necesita una familia, una persona. Es apoyar, es mejorar, es ayudar. Realmente eso es lo que nosotros deseamos y es nuestra meta final. Que el cliente final esté completamente acorde a lo que él necesita a sus necesidades. Ya en caso de un sismo, en el momento de la construcción, ¿qué materiales o qué deben de meterle a un edificio o a una casa para en caso de un terremoto no se caiga o resista más? Gracias. Bueno, ahí es una pregunta muy, muy interesante, muy importante. Pues en primera, antes de empezar con materiales, pues tenemos que hacer unos sondeos que nosotros llamamos un estudio de mecánica de suelos, en donde determinamos qué tipo de subsuelo, en dónde estamos parados realmente y qué necesitamos hacer para mejorar. Obviamente el material pues tiene que ser el mejor. Definitivamente no puedes escatimar en meter algún otro tipo de material que no sea acorde al diseño que se hizo para la estructura de dicho edificio o dicha vivienda. Bueno, pues a mí más que nada también me gustaría que nos compartieran a nosotros si han vivido alguna experiencia, por ejemplo, estar en plena o proyecto y que les haya venido a lo mejor un sismo o alguna magnitud, y me gustaría que nos contaran a nosotros cómo fue esa experiencia. Pues mira, en un edificio que estuvimos trabajando, precisamente una semana antes del sismo del 19 de septiembre, estuvimos ahí en la noche, hubo un sismo, no de tanta intensidad. Sinceramente yo nunca había estado en uno, porque como saben no soy de la Ciudad de México, soy radico en el estado de Jalisco y trabajo allá, y allá es rara vez cuando ocurre uno de estos sucesos. Bueno, la primera vez que estuve, ni siquiera conocí una alerta sísmica. O sea, yo estaba en el edificio, empecé a escuchar un sonido, no sabía qué era, hasta que los mismos trabajadores me dijeron: arquitecto, sálgase, va a temblar, tiene 30 segundos. Pues yo lo que hice, salí a la calle, no tembló, pensé que era broma, y después de unos cuantos segundos empezó el movimiento, y me acuerdo que me quedé muy impactado en ese tiempo. Afortunadamente yo no estaba el día que pasó lo del 19 de septiembre, yo estaba en otro lado, no estaba en la ciudad, entonces no me tocó esa experiencia. Bueno, pues bueno, lo que a mí me corresponde, pues sí te puedo decir que efectivamente en 1985, que fue uno de los peores desastres que tuvimos en el Distrito Federal, estaba yo realmente trabajando en parte de zona céntrica del Distrito Federal, bueno, ahora CDMX, y sí, o sea, me tocó estar ahí y recibir el impacto de ese sismo. Ahora, como comenta Andrés,
me tocó el del pasado septiembre, de hace un año. Y pues sí, realmente fue algo pues difícil, porque realmente nosotros tratamos de estar apoyando en lo que son cuestiones de revisión de edificios dañados, además de repararlos. Entonces sí nos complicó mucho. Pues obviamente mucha gente no tenemos la cultura de conocimiento de qué hacer en un sismo, ¿no? Aunque realmente los que estamos encabezando estos trabajos tenemos la capacitación, pero no hemos llegado a distribuirla completamente entre todo el personal. O sea, de hacer un seguimiento correcto para que podamos salir en orden y no causar ningún daño a las personas que encontremos en el paso. ¿Por qué los edificios o casas antiguas llegan a resistir más un terremoto que los actuales? Bueno, ese es un tabú, ¿eh? Realmente. Pues bueno, mira, realmente ya todas las construcciones han estado estables, además por el paso del tiempo, en donde pues ya ha habido diferentes movimientos, diferentes hundimientos, y realmente ya se asentaron en terreno firme. Entonces, por eso ese tipo de construcciones todavía están de pie, aunque déjame decirte que hay muchas construcciones dañadas, ¿no? que se han ido apuntalando, se han ido reestructurando para que no vaya a suceder como supuestamente un bien histórico, ¿no? Hablando de bienes históricos, ¿ustedes me podrían dar su punto de vista acerca de uno de los edificios que tenemos aquí en la Ciudad de México, que es la Torre Latina? ¿Ustedes qué cualidades, puntos de vista, características creen que debió de haber tomado un arquitecto profesional para poder lograr un edificio tan majestuoso? Mira, de hecho, no sé si sabías que precisamente la Torre Latina tiene un sistema constructivo diferente a lo convencional. Está pilotado sobre agua. Entonces, al momento en que ocurre un sismo, los pilotes tienden a moverse junto con el agua. Entonces, le da mayor flexibilidad al edificio y no se siente el movimiento. O sea, es vamos a llamarlo el edificio más seguro de la Ciudad de México. Como por lo que te comento, que está piloteado en agua. Entonces, al momento que empieza a hacer los movimientos sobre el terreno firme, reduce el impacto. Bien, o sea, definitivamente la Torre Latinoamericana es el orgullo principal de lo que tenemos. Es un ícono en el Distrito Federal. Pues sí, es específicamente es el primer edificio que se piloteó en el Distrito Federal, llegando a terreno firme para conservar todo lo que es la integridad de su estructura, ¿no? Entonces, es un edificio muy seguro y sobre todo muy ligero por sus materiales. Entonces, ¿se podrá decir que ese es el futuro de la construcción, que los edificios estén pilotados o, como usted lo comenta, que se reduzca el impacto? Mira, el futuro de toda construcción es realmente hacer un estudio completo. Como les comenté en un principio, ¿dónde estamos parados? Para saber realmente a dónde tenemos que llegar, a un terreno firme, y de ahí hacer un diseño de estructura. Un diseño de estructura que tiene que ser realizado por un profesional, por un calculista, un experto en la materia, y obviamente nosotros constructores continuar con esos requerimientos, seguir a pegarnos realmente a esas normas. Obviamente el futuro, pues ustedes lo podrán ver día con día, es acero, materiales livianos, materiales flexibles, en donde puedas tener cierta elongación de los materiales que se puedan amalgamar uno con otro, ¿no? ¿Ustedes me podrían decir qué, cómo se podría decir, modelo a seguir en cuanto a esculturas, ya sea, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, incluso la Catedral de México o incluso alguno de alrededor de todo el mundo? Para ustedes, ¿cuál es su favorita? A mi parecer, aquí en la Ciudad de México, mi favorita es Bellas Artes.
Digo que antes era una escuela, era la Academia de San Carlos, después fue escuela de pintura, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa se me hace una obra majestuosa, donde hay estilo neoclásico, las ornamentaciones son muy bonitas. ¿Qué más? Ya, bueno, por cuestión historia y acervo, pues definitivamente el Palacio de Bellas Artes es algo muy, 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 muy padre, ¿no? Y algo que debemos conservar. Pero realmente a base de tecnología, ahorita te podemos decir que la Torre Mayor y el Centro Bacomer, que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, son los edificios con mayor innovación para en este momento, ¿no? Es más, Torre Mayor acaba de adquirir un premio a nivel internacional por el mejor edificio sustentable que existe en América. En caso de un sismo, por ejemplo, en un edificio alto, ¿cuáles serían las mejores medidas de seguridad, siendo un edificio de tantos pisos? Bueno, mira, hay normativas ya muy fáciles de conseguir. Es más, por normativa, cada edificio tiene que tener un panfleto, una lona donde se especifica qué tienes que hacer en caso de cada sismo. Sobre todo, pues lo principal, y es para todos, es conservar la calma. Obviamente, seguir los señalamientos que existen ya dentro, por norma, por cada edificio, seguir las rutas de evacuación y llegar a tu punto de encuentro o punto de reunión para estar completamente a salvo. Ok, ahora tocando el tema otra vez de la Ciudad de México, ¿ustedes cómo creen que ya hemos vivido, por ejemplo, el terremoto del 85 y el de 19 de septiembre, que apenas sucedió pues hace muy poco tiempo? ¿Ustedes cómo creen que, por ejemplo, lo que es la Catedral de México y diversos edificios, tanto como casas de la época española, cómo es que aún se siguen conservando y no se vinieron abajo a pesar de terremotos tan fuertes que ya hemos tenido? Bueno, definitivamente fueron construcciones hechas para durar toda la vida, ¿eh? O sea, realmente, aunque no había tanta flexibilidad en sus materiales, pero se construyeron a base de un plano, de algo estudiado. Realmente se fue haciendo paso a paso y a conciencia. O sea, realmente no fue una obra al vapor. Pasaron muchos años para poderlos lograr y obviamente están bien sustentadas. Obviamente ya tienen su antigüedad, que obviamente irán pesando en lo que es la construcción. Como toda construcción, como todo cuerpo humano, pues obviamente al ir creciendo, aumentando de años, pues encuentra ciertas fallas, ¿no? Bueno, ya regresé por acá, estuve escuchando el programa. Interesante, ¿eh? Todo lo que nos están comentando acerca de las construcciones. Yo tengo una curiosidad, Enrique, tú que eres el de más años en el ramo. Sé que has tenido construcciones por aquí hacia la alcaldía de Coyoacán, ¿verdad? ¿Podemos ver alguna obra tuya? Sí, efectivamente. Estábamos. Bueno, es que. Sí, hicimos algunos edificios para las instituciones bancarias. Ajá. Y sí, efectivamente se encuentran cerca del área de Coyoacán. Cerca del área de Coyoacán. Y actualmente están revisando todo lo que sucedió después del sismo de hace un año en la zona centro de la ciudad, ¿así es? Es correcto, en el primer cuadro de la zona centro estamos apoyamos haciendo revisiones y estudios con parte de la delegación y de ahí pues continuamos haciendo supervisión y apoyando a los edificios que requieren nuestro conocimiento. Bueno, pues lamentablemente el tiempo nos gana, casi estamos llegando al final de la transmisión, pero antes, Gerald, agradecer tu presencia aquí en el Instituto Politécnico Nacional y algún saludo que quieras mandar. Pues en específico a toda la comunidad de UNAM, que voy para allá básicamente, así que yo estoy muy orgullosa de todo el hecho de la UNAM. Oye, qué bueno, ¿algún maestro? Ya sé que eres relaciones públicas con los maestros.
Ah, no, pues a todos los maestros de la Secundaria Técnica 6 y a usted, profe, por invitarme aquí a estar una vez más aquí. Ah, bueno, pues muchas gracias, un gusto que estés con nosotros, Brandon. A toda la familia de las nuestras escuelas hermanas técnicas y a todos los maestros. Bueno, muchas gracias. Sé que andan por aquí sus papis también disfrutando de la muestra de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, pero bueno, gracias. Andrés, ¿algún mensaje, algún saludo que quieras mandar? Sobre todo, ¿sabes qué es importante? Tú que eres un arquitecto muy joven. Comentaba yo acá atrás de cuadros, me tocó verte a los minutitos de nacido y mira ya, todo un profesional dentro de la arquitectura. ¿Qué le dirías a los jóvenes? En este caso son alumnos de secundaria, pero pues estamos en el Politécnico, hay gente de vocacional, de nivel bachillerato, gente que está ya en las carreras. A los que se interesan por la arquitectura, ¿qué les dirías? ¿Por qué estudiar arquitectura? Bueno, esa es una buena pregunta. Principalmente porque es una carrera muy completa. Todos los días se aprende, nunca terminas de empaparte de lo nuevo. Constantemente se está innovando en sistemas constructivos, en formas de, en materiales, etc. Y lo que yo les puedo decir a los chavos, es una carrera muy padre, hay mucha rama, no necesariamente solo construcción. Puede haber diseño, planeación, urbanismo. Urbanismo está padre porque es crear ciudades, infraestructura, etcétera. Y como les comento, o sea, es una carrera muy padre, te la recomiendo 100%. El que quiera estudiarla, no le dude. ¿Algún saludo? Pues sí, a todos los que tuvieron la oportunidad de asistir aquí al congreso. Pues obviamente a mi familia, sería todo. Muchas gracias. Enrique, pues ya un arquitecto de toda la experiencia del mundo, ¿verdad? Bueno, siempre se aprende, como dice Andrés. Oye, por ahí hay una frase que se dice, lo de que cada quien es arquitecto de su propio destino. ¿Cómo labraste tú el tuyo? Ah, muy bien. Pues sí, efectivamente, cada quien es arquitecto de su propio destino. Y pues realmente es día a día, ¿no? O sea, con brazo a brazo, con todo y hombro y con todo lo que conlleva esto, ¿no? Obviamente, sobre todo es el estudio. Como bien decía Andrés, en esta rama, en esta licenciatura, pues no dejamos de crecer, no dejamos de conocer. La innovación es constante, día a día, desde los materiales prehispánicos hasta los materiales más modernos que existen hoy en día. Entonces, es una oportunidad de crecimiento. Eso es lo que yo veo, y es un crecimiento que pueden tener los nuevos valores, las personas jóvenes que están en este medio, y sobre todo, ¿no? O sea, recomendar de que persigan su sueño. O sea, pero su sueño es a base de estudio. Siempre el estudio es lo que te va a llevar a hacer lo que tú eres, a ser mejor persona, día a día. Oye, y aquí que se está hablando en este 25 aniversario, perdón que volteé, pero estoy leyendo, no me lo aprendí, el 25 aniversario, y que habla sobre desastres naturales, terremotos y huracanes, y cuando en ese construir mi propio destino tengo esos huracanes, esos terremotos de la indecisión, de falta de apoyo, de tantas cosas que se nos presentan en el día a día. Digo, ya me salí de la arquitectura como tal, ¿verdad? Pero ¿qué hago? ¿Qué le dirías a los jóvenes? Pues que se informen. Hay hay comités, vamos a llamar, nosotros tenemos uno que es muy importante, que es el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y hay catálogos. Sí sería bueno, por conocimiento propio, poder darle una leída para que sepan qué podemos hacer. No nada más el CENAPRED, aunque es regional del Distrito Federal, bueno, ya es a nivel república, pero tiene colaboración con otros países. Una colaboración muy importante es el Japón. Entonces, realmente tenemos un acervo día a día y nos van alimentando. Sí es bueno aprender para que ustedes a su vez puedan enseñar a las demás personas. Muchas gracias. ¿Algún saludo? Claro, a la Universidad Autónoma Metropolitana División Azcapotzalco, en donde soy egresado,
y a mi familia, mi esposa y mis hijos y mis hijas. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final. Esto es Historias en Nuestra Voz. No se pierdan nuestras transmisiones. Descárguenlas de YouTube, denle like, compartan. Particularmente esta que estamos transmitiendo, 25 aniversario de la Semana Nacional Ciencia y Tecnología, Desastres Naturales, Terremotos y Huracanes. Esta es una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Gracias al equipo de producción, siempre aquí pendiente. Jaime, Memo, Germán. Muchas gracias, mi nombre es Alberto Ábrego y estamos en contacto. Hasta la próxima.